Voy a buscar a Rocío, que sale ahora, y me la llevo a casa porque esta noche Andito y yo nos vamos al cine. A ver qué película me hace ver, porque este también creo que es Thor la que vamos a ver. No os adelanto nada, lo mismo hago un spoiler, pero fin de semana en familia. Y tenemos también otra actividad con los chicos el domingo, Gamergy. Emocionado estoy. María, qué guapa va Rocío. Al padre de los increíbles. ¡Hala, qué guapa va Rocío! Traje de princesa. No, no era Hulk, ¿no? No, es el padre de los increíbles. De disfraces de princesa. Que tiene super fuerza. Y te vas a preparar la cena. Es invisible. Es que no sabíamos cómo esto. A ver, cuidado. ¡Qué susto, ¿dónde? ¿Dónde vamos? A ver una peli. Vamos a ver una peli. Thor. Ragnarok. Thor Ragnarok. A ver, vuelve a decirlo. Thor Ragnarok. Que sale Hulk en la peli. ¿Cómo? Tu propósito es llegar a tener un ordenador propio. Casa propia y dinero propio. Ah, bueno. O sea, tener un ordenador, una casa y dinero. Sí. ¿No? Muy bien. ¿Y solo vivirás ahí? No. También quiero tener una mujer al lado. Ah. Pero más que una mujer, amor, ¿no? Claro. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Vamos al cine, no sé yo, y se va a producir un acontecimiento increíble en la vida de esta familia, y es que Andrés va a parar el cine. Estamos tampando los helados. Esta es Jumanji. Thor, nos ha gustado mucho, nos hemos reído mucho. ¿Puntuación de 0 a 10? Un 9. Estaba, ya le he tenido un 7. Está muy bien, me ha reído mucho y tiene un montón de acción, pero le doy un 7. Ya está muy bien. Gracias, Andito, por haberme invitado. Yo te invitaré a la Gamergy este domingo. Ahora vamos para casita, que son las 12 y media. Encontraremos a todos así. Bueno, esta tarde de 8 a 12 ha sido la mejor tarde de viernes que he tenido. ¿Y estaba todo? Riquísimo. Más el McFlurry. Y hoy he comido con Pablo en el McDonald's. Hemos cenado pizza. Hemos tomado un McFlurry, un helado de brownie. Hemos tomado palomitas. O sea que hoy la dieta la he seguido al pie de la letra. ¿Nos vamos? A la Warner. A Warner de Harry, de Halloween. Halloween. Vamos a la Warner de Halloween. ¡De Halloween! ¡Win, win, win! Chicote alucina pepinillos. Mirad dónde está la entrada, allí, y el parking está lleno. Las gafas son mías, ¿eh?
dámelas. Tienes la oportunidad de dármelas. Ha sido una malísima idea venir a la Warner en Halloween porque Rocío tiene mucho miedo y venía además todo el mundo disfrazado. Creo que si venías disfrazado te dejaban pasar. Vengo por la mañana y nos vamos a la Gamergy, la feria de los videojuegos. ¿Eh? Madrid Gaming Experience. No es la Gamergy, la Gamergy es en diciembre, es la Madrid Gaming Experience. Experiencia de Madrid. Pero vamos, más o menos lo mismo, ¿no? No. Una feria de videojuegos. No, no es lo mismo. Y esto es mucho más dedicado a jugar. Nosotros, la gente normal. La Gamergy, o sea, es no puedes las competiciones, ¿no? Las finales y todo eso. Esto no es tanto de finales, sino de la gente que pruebe juegos, etc. Claro. En cambio, la Gamergy es todo, y tres cuartos o más. Es competitivo, ya está. Vale. Otra vez con Andito, pero esta vez no vamos al cine, sino que vamos a la... ¿Cómo Madrid es? Gaming Experience. Madrid Gaming Experience. Así que esta vez le invito yo a él. Pero a la vez... A su vez me ha invitado a mí Jesús, porque Jesús sí que ha conseguido las entradas, me las ha dado a mí, yo le he pedido una más, he ido con Andrés y nos vamos para allá y nos vamos a encontrar luego con Pablo y con Jesús. Un y con, planazo. Y con unos amigos míos, que he quedado con ellos. Y con unos amigos de Andrés. Así que un planazo, vamos a ver si podemos jugar un montón de juegos. Robarnos los juegos, por ejemplo las máquinas antiguas como el Pac-Man. Fíjate, al final los chavales lo que les gustan son las máquinas antiguas, ¿eh? Tanto modernidad, pero al final y volvemos y la a la realidad antiguo. Virtual, ¿eh? O sea... Y la VR, ¿no? Realidad virtual. Sí. Así que vamos a ver qué tal nos lo pasamos. Virtual reality. Aquí podéis ver a los pedazos de vagos que cogen la escalera mecánica para ir andando. Yo voy por aquí, ellos van por aquí. Son unos vagos. Pero nosotros vamos más rápido. Carmen siempre me dice que como me grabo así desde abajo, se me ve la papada. Entonces que me grabe desde arriba, así ya no se me ve la papada.